fellow attendees, this is a lost children's announcement. Please keep your eyes on your children during the match at all times. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos del fútbol? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en una jornada magnífica. Las condiciones climáticas son realmente perfectas y hay un ambiente formidable en el estadio. Desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, díganlo conmigo. ¡Pero que viva el fútbol! Un San Siro lleno, ciertamente es impactante. Sin duda, uno de los estadios más distintivos de Europa. Amigos del fútbol, no se muevan de allí. Esto está por comenzar. La abre al sector izquierdo. Buen pase. No, muy flojo el pase. Ojo que la defensa está mal parada. Pizarro. Jesús Alberto Angulo. La juega profunda. Hay situación complicada. A ver si aprovechan el espacio. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Traba limpio con el cuerpo y le gana la pelota. Le faltó fuerza al pase y lo cortaron. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Gignac, si controla bien, se va. Un desmarque excelente para romper el cerco defensivo. Brillante control. ¡Viva el fútbol! Saca la pelota sin complicarse. La filtra la carrera. La juega bien hacia adelante. Gignac, allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Hueda. Un espectáculo muy pobre hasta el momento, escaso de emociones. La pelota salió y es saque lateral.
es falta. Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando. Buen despeje en zona peligrosa. Recupera la posesión de la pelota en su propio campo. Muy atento para bloquear el pase. ¡Gran pase! ¡Dale ahí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Ahí está el autor del gol! Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo. El partido está 1-0. Son los dueños del partido, pero un simple gol puede modificar las cosas. Saca el pelotazo para los delanteros. Gran pase. Excelente. Es vital que los defensores rompan por afuera. Intenta alejar el peligro de su área. Ahora saque de banda. Linda corrida con el balón. A ver qué hace ahora. Decide abrirla por la derecha. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Aprovecha la posibilidad. Estuvieron cerquita de marcar. No sé si estaba incómodo o se apuró, pero no pudo darle buena dirección al tiro. Vale el intento, de todas formas. Tigres parece haber percibido alguna fisura del rival por los extremos. Hay mucha más actividad por esa zona. Sí, están volcando hacia afuera los avances. Pero es importante que los movimientos sean sincronizados, criteriosos. Tienen que funcionar bien las coberturas y los desmarques para que el win tenga la opción de desbordar o meterse para adentro. Intercepta y se queda con la pelota. Sí, excelente anticipo. Presionan y ya la ganan de nuevo. Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. Forcejea y recupera el balón. El pase es bueno y el desmarque es mejor todavía. Deja atrás al marcador. Traba, lucha y gana el balón. Estuvo firme, sólida la defensa. Pero ojo, que este es bravo, ¿eh? Le gusta encarar. Jesús Alberto Angulo. La va cambiando de frente.
Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Muy buen control. La tira larga cerca del área. El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Final, final del primer tiempo. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1-0 y con un final abierto, amigos del fútbol. Quizás el técnico haga algún cambio para la segunda mitad. El equipo no jugó bien. Aunque la diferencia sea mínima, está perdiendo justificadamente. And there they are. Please welcome our players, everyone. Substitutions taking place. Suena el silbato del árbitro y ya comienza la segunda parte. Tigres se fue al descanso perdiendo por un gol y seguramente no estaban sus planes. Ahora tiene que encarar este segundo tiempo con otra mentalidad, porque si se anima lo puede empatar y hasta ganar. La cruza al área. Corta justo y despeja. Qué bien habían armado el contragolpe, pero qué bien. Lamentablemente la indecisión en el último momento fue imperdonable. Estupendo como le eludió. Esto será saque lateral. Cueda. El arquero la manda lejos. Nuevamente cambia de manos la pelota. Abre el juego por la izquierda. Pasa al hueco. Tiene espacio. Le va a pegar. Qué terrible reacción. Salvada monumental del arquero. El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. Quiere sorprender con el córner corto. Forzaron saque desde arriba. ¡Upa! Aguanten, corazones, aguanten. Tremendo, quiten el área. Buen corte, excelente. Aquí tienen un tiro de esquina a su favor. Está atento y rechaza la pelota. Ojo que respondieron con una contra. Es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. En línea levanta la bandera. Posición adelantada. The attendance for this match was 80,314. El pase no propina. Están imprecisos hoy. Linda pelota, qué bien lo vio. Está haciendo lo que tiene que hacer. Hay que arriesgar un poco más. Es el momento. Es el único camino. Jesús Alberto Angulo. Cueda. Aquí está el arquero con el balón. Hay que estar seguro con los pases en ese sector. Distribuye por el costado derecho.
Jesús Alberto Angulo. Estaba bien ubicado para cortar. Buena intervención. Pelotazo largo para cambiar de frente. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Balón al segundo palo. Aleja el peligro con ese despeje. Cuidado, esta puede ser muy buena. Tiro libre, dice el árbitro. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta, y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos y tenía que cortar la jugada sí o sí. Epa, para mí era una amarilla cantada, pero el árbitro entiende que no. Se ha salvado de la tarjeta. Substitution on the field. Me parece que desde ahí puede buscar el centro. Number 14. Number 22. Saca el arquero con los puños. Coming on the field. Number 17. Excelente control de la pelota. Centro al corazón del área. Number 32. La saca justo con buen rechazo. Ahí va otro pelotazo. Logran cortar el centro. Llega justo para interceptar. Intuyó el envío y se la jugó. Tigres, a esta altura, ya no puede darse el lujo de malograr ocasiones. Salen de contragolpe. ¡Qué potencia tiene este muchacho! Aguanta la arremetida y gana la posesión. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Lo dejaron venirse con todo. ¿No lo piensan parar? Gran pase a través de la defensa. Gran centro. Siguen arriesgando sobre el final, a pesar de estar en ventaja. Espero que no lo terminen lamentando. Busca habilitar, a ver si lo aprovechan. Vuelven a cortar el avance. El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. Envío profundo a la carrera. Pasó muy bien. Rechaza el balón para salir del ahogo. Two added minutes has been indicated. Buena chance para la contra. Vio el desmarque, atención. Lindo pase, a ver si llega. Gignac. Ahí va, puede tirar. Amigas y amigos del fútbol, se ha terminado el partido. El árbitro decide finalizar el partido, final del juego. Al final, todo se redujo a ese error fatal en la defensa. A veces los partidos se ganan así, por un simple detalle. La verdad, cuesta entender la cantidad de oportunidades que desperdiciaron, ¿eh? Insólito. Como siempre, Diego, impecable tu análisis. Y a ustedes, gracias por su compañía. Nos reencontramos, amigos del fútbol, cuando vuelva a vivir el fútbol.